mensaje es, primero, para Senós, que nos devuelva los puestos de trabajo que nos quitó, que nos devuelva el salario digno, que no nos quite horas de trabajo ni horas de empleo, perdón, no nos quite horas de trabajo ni empleados de sus puestos. Que se fije lo que cobran los empleados contratistas que viven con 1.500 pesos por mes y se los quiere reducir a la mitad como a todos nosotros. Mañana ya se cumple un mes de que está la carpa ahí enfrente de Paraná Metal. Y nosotros hoy, después de un mes, tenemos la posibilidad de hablarle a todo el país. Muchos hicieron oídos sordos. Hoy están acá. Pero les quiero decir que nosotros no nos olvidamos que nos dieron la espalda en algún momento. Le quiero hablar a este gobierno que es una fachada, que dice que apoya a los trabajadores y es toda mentira. Porque nos dieron la espalda durante un mes, estuvieron a 30 kilómetros de Villa Constitución y no se llegaron a Paraná Metal. ¡Un ancestro! ¡Un ancestro! Porque ese gerente que ustedes tienen ahí en el cartel, no recuerdo cómo se llama, bien puteado está este Senós. Pero en realidad no podemos esperar de los empresarios que vayan a ser solidarios con los trabajadores. Hay lucha de clases, no olvidemos, no vamos a esperar la caridad del patrón. Sí, hay gobierno. El gobierno tiene que ser garante de que los trabajadores no coman mierda y que nuestros hijos puedan tener futuro en esta patria. ¿Para qué gobiernan si no pueden resolver estas cosas? A eso hay que reclamarle. Por eso la CTA, compañeras y compañeros, ha comenzado a construir un paro nacional, porque ya vemos que la crisis otra vez no la van a hacer querer pagar a los trabajadores. Cuando nosotros nos dividimos, ahí avanza el enemigo. Cuando nosotros nos organizamos, el enemigo tiene que retroceder. Y esto es lo importante. Esto es lo importante, la presencia de todos ustedes, compañeros. Más allá de las diferencias que podamos tener cada uno de nosotros. La unidad para pelear contra el sistema. Compañeras y compañeros, y qué alegría tan grande volver a decir con toda tranquilidad, porque sabemos que no va a caer raro esto de compañeras y compañeros, Pablito, ¿no? Por eso que este no es un problema de los chacareros y de la oligarquía, ni tampoco de los piquetes de la abundancia. Es el problema de una concepción de país, del país que puede y debe desarrollarse, que puede y debe vivir con felicidad, si es capaz de empezar a distribuir la riqueza de otra manera y empieza a poner como prioridad de que es una inmoralidad la pobreza y de que no se debe seguir empujando más gente a la pobreza y a la marginación. ¡Bravo, que se debe hacer ¡Bravo! Distribución ¡Bravo! En serio! ¡Bravo! Y que se debe ser distribución que signifique no solamente avanzar sobre las cuestiones puntuales, sino poner dos grandes prioridades. Hay que resolver la pobreza y hay que poner en marcha la producción, principalmente la producción sobre la base de los pequeños y medianos chacareros del campo, que sean capaces también de contribuir al desarrollo y a la defensa de los pueblos del interior. La situación responde a la situación del país, digamos. Acá, a la situación internacional, se suma el desastre que está haciendo este gobierno, que mantiene una política concentradora de la riqueza, que aumenta la exclusión y la pobreza, y ataca al sector agropecuario, sobre todo a los pequeños y medianos. Y es lógico que los que nos sentimos atacados nos defendamos juntos, digamos. De hecho, estamos empezando a construir una unidad entre los trabajadores y los chacareros, que esperemos que este sea el primer paso y que se transforme en una gran unidad nacional.
Pedro, y tu opinión acerca de esta jornada que se está viviendo aquí en Villa Constitución. Me parece importantísima, fue un acto realmente muy grande y que demuestra la necesidad de profundizar este camino, que es de la unidad de todos los sectores productivos del interior, trabajadores, productores agropecuarios, comerciantes, docentes, todo el conjunto del interior productivo, del interior profundo de la Argentina, que se encuentra sumido en una crisis muy profunda y de mucho antes de que estallara la crisis internacional, sino por un desacierto económico de la política del gobierno. Necesitamos unirnos y dar un vuelco, y necesitamos generar y crear otra política agropecuaria, otra política económica que privilegie los intereses nacionales, que privilegie los intereses de los productores, de los trabajadores y que defienda nuestros recursos naturales. Y por último, a la Presidente, a Cristina, que tiene un puñado de trabajadores arrodillados. Cristina tiene un puñado de trabajadores arrodillados, pero que siguen peleando, que están sangrando por la comida de los hijos y el futuro de los hijos. Pero este grupo de trabajadores no se cae, y la invitamos a que venga a la planta, a que coma con nosotros, a que vea a los hombres grandotes de 1,80 m llorando, porque no tienen que darle de comer a los hijos. Vení, Cristina, que te esperamos. Una de las mujeres en lucha, que son muchas, están aquí delante. Estas mujeres no han descansado en un mes, han estado a la par, o a veces, hay que admitirlo, delante de los hombres llevando adelante esta lucha.